Manolo Lapuente, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, don Enrique? Buenos días. Aquí andamos todavía sobreviviendo. Bueno, ¿realmente qué pasó, Manuel? Pues realmente no lo sé, don Enrique. La verdad es que no me lo explico. O sea, estamos en la fecha 3. Vienen 3 partidos más o menos a modo. Los jugadores, por ciertas cosas, no estaban en su mejor momento. Me lo reconocían ellos. Y sobre todo los jugadores importantes del equipo se están poniendo, ¿verdad? Tuvimos, como usted dice, las oportunidades, y la verdad es que no me lo esperaba. La verdad, sinceramente, no me lo esperaba. Y me cayó como un duchazo de agua helada, ¿no? Repito, no lo esperaba porque obviamente pensaba repuntar, y hay mucho tiempo. Si bien dice uno, es que del primer lugar de la tabla general que está en nuestro grupo, que tiene 9 puntos, a uno que nomás hemos conseguido. Sí, pero si estamos pendientes de que solamente son 2 juegos y medio, no es más. Si nosotros vamos al Atlas y le ganamos, que para mí estábamos en un 60% de ganarle, de posibilidades, luego viene un 70 y un 80%, viene aquí San Luis, que le metimos 4 la temporada pasada, y luego viene Querétaro seguidos. O sea, el repunte estaba visto, estaba a la vista. Así lo vi yo. O sea que por eso me dolió más, ¿no? O sea, si, como usted dice, si no pudiera con el equipo, estaba conmigo. Los jugadores están conmigo. Estaban conmigo. Y ahora tienen que estar con su nuevo técnico. Ni modo, así es. Y ojalá ganen, ¿verdad? Porque, para que vean que no me equivoqué, ¿no? Claro. ¿Qué explicación te dieron? Que ya estaba. Que ya habían llegado a un acuerdo entre toda la directiva. Y que se acabó. O sea, que aquí moría, pues. O sea, son ellos, amigos. No necesitamos muchas explicaciones ni palabras. La solución estaba tomada, se los pregunté 3 veces. ¿Es en serio esto? Ya no hay vuelta atrás, ya no hay vuelta de hoja. No, pues es que ya no hay vuelta de hoja, ya se tomó esta decisión, ¿verdad? Pues no hay más que decir, gracias y adiós. Es todo lo que hay que decir, ¿no? Y se acabó. Ahorita voy a despedirme de mis jugadores y de la gente de ahí de América, que se ha portado conmigo muy bien toda la vida. Entonces voy a despedirme y se acabó. Pero bueno, tú calificaste. Así es. Llegaste a semifinales. Así es. Perdiste en Torreón por como pudiste haber ganado. Porque sí. Además tocó un rival difícil. Sí. Y hacemos la cuenta de que ha sido el único que le diste un campeonato a la América después de tantos años de frustración. Bajo tu mando, como director deportivo, Carrillo ganó otro campeonato. Así es. O sea que a la América no le ha ido mal contigo. No, creo que no. Pero además yo siento que los jugadores estaban contigo. Sí estaban, Enrique, eso es una verdad. O sea, la verdad es que estaban conmigo. Al platicar con ellos en la mañana, sí había preocupación en sus rostros, pero les dije, muchachos, hicieron todo por ganar. Y aquí se vaya, las posibilidades de fallar son amplísimas. El fútbol es imperfecto, se juega con los pies y cualquiera falla. Pero las ganas, la determinación por ganar que pusieron, realmente fue loable, o sea, fue buena. Quizá no jugamos un bellísimo partido, ¿verdad? Pero sí jugamos para ganar, definitivamente. Se notó que todos estaban de mi lado, ¿verdad? Y así, pero así es el fútbol, don Enrique. Bueno, así es el fútbol, pero así es, desgraciadamente, Manuel, la prensa de hoy. De veras, qué injustos. Mira, José Luis Real está inconformándose porque le están descontentos con las Chivas. Bueno, pues está jugando con jóvenes. Claro. No puede tener los resultados de un equipo con grandes estrellas, ¿no? Así es. Pero no lo entienden, la gente no lo entiende y ahora están sobre él. Bueno, ¿cuándo vienes a Puebla? No sé, don Enrique, posiblemente la semana que entra. Bueno, en cuanto llegues, por favor, me llamas porque Emilio y yo queremos darte una comida sorpresa. Gracias, don Enrique, se los agradezco mucho. ¿De veras? Claro que sí. Te vamos a dar una comida con un grupo de amigos que te queremos. Y bueno, tú la vas a pasar muy bien.